Hola amigos, y esta semana llegan dos películas que tienen que ver con comunidades, comunidades autóctonas que viven en la selva. Una, fantasía y ciencia ficción, la otra, pura realidad colombiana. Acompáñenme a conocerlas. Y empezaremos con Avatar, El Camino del Agua. Esta película está ambientada 10 años después de los acontecimientos que ocurrieron en la primera cinta y narra la historia de la familia de Sully, el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo y las tragedias que sobrellevan en un nuevo entorno en el agua. Solo respiren. Regresa James Cameron, el director y productor que logró posicionar la película Avatar como la más taquillera de la historia del cine. ¿Por qué has venido aquí? Un dato interesante es que esta cinta llega a cartelera 13 años después del estreno de Avatar, la cual obtuvo 3 premios de la Academia. Les cuento que para crear el idioma nativo de los Na'vi, Cameron convocó un destacado lingüista que diseñó un sistema completo de lenguaje. You do not know the sea. Por otro lado, les cuento que la diversidad de animales en Pandora incluye tanto animales herbívoros como carnívoros. Y el rey de todos es el Leonopterix, el depredador de los cielos, cuyas alas se extienden 80 pies. Para crear los ambientes y los personajes de Avatar, Cameron llamó de nuevo al equipo de Weta Digital, el prestigioso y galardonado estudio de efectos visuales del realizador neozelandés Peter Jackson, que con cámaras y un software especializado captaron la cara y el cuerpo de los personajes para su recreación. Protege al pueblo. Hagámoslo. Se calcula que el costo estimado de esa producción asciende a los 350 millones de dólares. No dejaremos que traigan su guerra aquí. ¡Marginado! Esta es una llamativa producción que no solo se centra en la aventura y el drama, sino también en el deseo de una familia, de una comunidad, para salvar a toda costa su planeta. Especial para disfrutar en una sala de cine. Y el cine nacional se hace presente en cartelera con María Salvaje. María. Este documental recoge diferentes momentos de María, una niña que poco a poco va creciendo en su comunidad, que nos lleva a revelar la relación de la comunidad Amorúa y la sociedad de los racionales en Puerto Carreño, Vichada. ¿Que me quiera quitar? No. Matilda, regálame. Esta película nos muestra cómo una comunidad indígena y sobre todo los más pequeños, niños y adolescentes, deben enfrentar su nuevo entorno con la sociedad. Hablamos con su directora. Yo llegué a Puerto Carreño a trabajar como antropóloga de bienestar familiar y estaba encargada de hacer el seguimiento a niños indígenas en general. Y recuerdo que tan pronto llegué, el defensor de familia me decía que tenían un problema gravísimo porque internaban a los bebés amorúas en el hospital, que habían llegado en estado severo de desnutrición, en proceso de restitución de sus derechos, y las mamás amorúas los lanzaban por encima de la malla para evadirse de la hospitalización. Había un gran vacío de comunicación. Cuando yo me acercaba a las mamás amorúas, ellas me decían que el hospital era un lugar de miedo. No les gustaba acercarse porque ellas sentían que no estaban vestidas de manera adecuada.
el hospital, digamos, asignaba alimentación para el niño, pero no necesariamente para la mamá. Y obviamente la mamá también tenía hambre. No les gustaba dormir en las camas porque ellos duermen en chinchorros. Entonces la pasaban mal, y no tenían confianza en el hospital. Y parte del trabajo que yo hacía era intentar como solventar esos abismos de comunicación que había. Algunas familias amurúas siguen siendo muy nómadas, pero son nómadas ahora de los centros urbanos de esa frontera entre Colombia y Venezuela. O sea, se mueven de acuerdo a donde hay trabajo, donde hay, por ejemplo, donde se puede recolectar algodón o frutas. Matilde es un caso de su familia, es un caso. Cuando ella llega a Puerto Carreño, realmente llega a vivir en el basurero de Puerto Carreño. Y luego ubica, pues después de varios recorridos, cuando yo la conocí inicialmente, ella vivía cerca del río, en el puerto, y finalmente ella ubica unos mangos sobre las piedras, como estas piedras que son afloramientos rocosos que están cerca del río Orinoco. Es amorúas perdidos de muchas maneras, en el alcoholismo, en la prostitución o ensimismados, hay mucha violencia, ¿no? que yo creo que es muy difícil de procesar. Pero siento, y aquí se me sale tal vez que tengo mucha fe en la humanidad, siento que no es el caso de María, Diana, Matilde y las primas. Y en especial porque siempre tuvieron como figura a Matilde, que a pesar de la dureza de esa transición de ser nómadas a estar en este mundo de los blancos, Matilde tiene algo, y es que ella se mantiene como amorúa, es orgullosa de lo que es, a pesar de que no habla un buen castellano, no se apena por eso, intenta comunicarse con las profesoras del colegio, con los funcionarios del Estado. Pero eso no sucede con otras mamás, otras abuelas, otros amorúas, ¿no? Suelen ser bastante penosos, justamente porque no saben cómo moverse en este mundo. Esta película llega a la Cinemateca de Bogotá, pero muy pronto hará su recorrido por diferentes cinematecas del país. Agradecemos a Cinemas Procinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.